Bueno, las cosas tienen un comienzo y por supuesto algunas veces, no siempre, un final. En el caso que nos compete hoy, lo primero que yo quiero hacer es decirle amañe, amañe, porque Mañe es un personaje de la farándula colombiana, lo quieren los músicos, lo quieren los cantantes, lo quieren los actores, las actrices, todo el mundo quiere a Manuel Rodríguez. Un hombre que viene de una universidad como la Universidad Santo Tomás, donde hizo cosas maravillosas que no había hecho nadie en este país. Por eso digo desde un comienzo, las cosas tienen un principio. Y lo primero que yo quiero, Mañe, es darte un abrazo grande de agradecimiento, de paisano que somos, porque tú también eres costeño y no podía empezar de otra forma. Nos vamos introduciendo un poquito ahora a lo que es Kenny Pacheco. Termino lo anterior diciendo que conservo cuatro diplomas maravillosos que recibí durante una larga temporada de los eventos que hizo Manuel Rodríguez en la Universidad Santo Tomás, de donde también es egresada mi ex esposa, contadora pública, Amparo Torres, se llama la madre de mi hija menor, Pamela Pacheco, y tengo cuatro divinos diplomas de reconocimiento que nos hizo por primera vez en la historia a los artistas colombianos una universidad, y eso se logró en cabeza de Manuel Rodríguez, entre comillas, Mañe. Mañe, muchas gracias de nuevo. Dios te bendiga y Dios te siga conservando con esa inquietud, con ese deseo de hacer de la música colombiana, de la música en todos los sentidos. Música colombiana es el bambuco, música colombiana es la cumbia, música colombiana es el currulao, música colombiana es el vallenato, todo eso. Música colombiana es la música moderna, la que me compete a mí. Kenny Pacheco viene de Cartagena de Indias y tengo el honor de ser el único representante de las costas colombianas, porque ni del Pacífico ni del Atlántico hubo un cantante que llegara a formar el movimiento de la nueva ola colombiana. Llegaron después, y voy a poner un ejemplo, Álvaro González, para no ir muy lejos, Joe Arroyo en la música tropical, pero no en la música moderna. El único cantante que llegó a conformar el clan del Estudio 15, que pasó por los programas de Juventud Moderna, con los que nació Caracol Televisión, ojo con esto, de Estudio 15 donde se hizo oficial Caracol Televisión. Es Kenny Pacheco, nadie más. Y yo lo digo no con pedantería, sino porque me cabe el orgullo de ser cartagenero, de haber nacido en 1948 y de haber cumplido 68 años. No sé, tengo el pelo muy blanco, pero me siento muy joven. Y 50 años de carrera efectiva. ¿Por qué? Porque empezamos en el año de 1965. 6-5. El año pasado cumplimos 50 años de carrera y este año, por eso estoy aquí en la casa de Mañe, que dijo, hay que celebrar esos 50 años con un gran reportaje y lo estamos logrando esta tarde. Esta noche, yo no sé, porque estos programas van a salir de día, de noche, van a salir a toda hora. Este es el año de la celebración de la nueva ola colombiana, de las bodas de oro de la música colombiana. ¿Quiénes la integraron? Voy a empezar por el principio. Cuando en el año de 1965 yo hago cola, una cola que tenía más de 200 muchachos ávidos de querer cantar, tan inquietos como yo, en esa época Caracol Radio quedaba en la calle 19 porque no existía la avenida 19. La calle 19 era una callecita de una sola vía, tenía yo creo que 3 metros de ancho, no tenía más, y los carros que bajaban de las aguas tenían que pararse con señas, el que venía bajando tenía que esperar para que subiera el que quería subir. Esa era la Bogotá de entonces. Y Caracol quedaba en la calle 19-848. Esa es la nomenclatura oficial de emisoras Nuevo Mundo de Caracol. Yo llego ahí porque escuché un comercial de radio. ¿Quiere ser cantante? Venga a emisoras Nuevo Mundo, calle 19-848, Caracol Radio, e inscríbase para participar en el programa El Show de los Frenéticos con Alfonso Lizarazo. Cabe la salvedad
de que cuando Alfonso toma ese programa, ya ese programa lo había inaugurado Carlos Pinzón, que lo llaman a dirigir y a inaugurar 1020, y le cede la emisora de Radio 15 a Alfonso Lizarazo, que ya llevaba unos días, digámoslo así entre comillas, en Bogotá, que llegó siendo control de emisoras Nuevo Mundo. Controles los que manejan la consola para que los locutores puedan salir al aire, y salen los noticieros, y salen los programas especiales, y salen los programas musicales, y los programas de entrevista, y él era el que controlaba la emisora. Pero como al que le van a dar le guardan, a él lo trajo a Bogotá el doctor Julio Nieto Bernal, ese insigne locutor, presentador, bueno, toda una biblia de la radio en Colombia, porque Alfonso llegó a Bogotá y le dijo: oiga, paisano, ayúdeme, yo quiero trabajar en algo, yo soy locutor en Bucaramanga y quiero ver qué puedo hacer aquí en Bogotá. Y le dijo: mire, en este momento no hay nada que hacer, vuelvas a su tierra, que tan pronto haya algo yo lo llamo. Y el doctor Julio Nieto Bernal, como era tan señor y cumplía lo que prometía, en determinado momento llamó a Alfonso: véngase para Bogotá, ya hay algo que hacer. ¿A qué llega Alfonso? A hacer control de emisoras Nuevo Mundo de Caracol. Pero como siempre ocurre, alguien faltó un día, nuevo locutor, y Lizarazo, que estaba ahí, dijo: yo lo puedo hacer. Lo hizo: oiga, usted tiene una excelente voz. Y se enrola Caracol, Alfonso Lizarazo, con emisoras Nuevo Mundo. Ahí es locutor, y ahí fue locutor hasta el momento en que llaman a Carlos Pinzón a fundar emisora 1020, a dirigir la emisora. Y Carlitos, con ese corazón bello que tiene, como toda la vida lo ha tenido, como el de Mañe, le dice: venga, maestro, esta es la emisora que usted necesita manejar, Radio 15, una emisora juvenil que empezaba a poner la música, el rock and roll, las baladas, que todo era extranjero, porque en Colombia no había nada. Toda la música que llegaba llegaba de Londres, llegaba de cualquier capital europea, llegaba de España, llegaba de Italia, pero aquí en Sudamérica, en América Latina, no había nada. Ya había movimientos medio consolidados como México, como Argentina, como Chile, pero como no había comunicaciones, todo eso llegaba por el correo de las brujas, que llamamos, ¿a través de quién? De los pilotos de Avianca, de los pilotos de las grandes aerolíneas que existían en ese momento en Colombia, y los pilotos se encargaban de traer a los Beatles, a los Rolling Stones, de España, traían primicia, como llegó aquí, por ejemplo, Cuando tú no estás, Cuando tú no estás, de Rafael, porque no había nada directo. Para así ponerles un ejemplo, Caracol Televisión, Caracol Radio hacía un programa que fue el programa de radio más famoso de la radio colombiana, se llamaba Monitor. Ese programa lo dirigía el doctor Julio Nieto Bernal. Ahí participaba Otto Grafenstein, participaba Eucario Bermúdez. ¿Y cómo llegaban las noticias de Londres? En unos acetatos así de grandes, donde venían todos los corresponsales de Europa, grababan su parte, grababan un acetato, que era el acetato, un disco con una película de acetato, pero el disco era de aluminio, y lo cortaban, porque así era como se hacía la música en esa época, con cortadoras. Ese disco que estaba con una película de acetato, al cortarla quedaba en bajo relieve, y al ponerle una aguja sonaba en alto relieve. Es decir, sonaba la música, sonaban las noticias, sonaba todo lo que venía impreso ahí en ese disco, acetato. No había, pues estaban los discos ya, por supuesto, de las grabaciones de las disqueras, pero la radio, las cuñas las ponían en acetato, porque no había una grabadora, no había nada, todavía era incipiente todo. Lo primero que llega a Colombia es el cassette, por supuesto. Y lo primero que nosotros grabamos, lo grabamos en los estudios de Caracol Radio. Estudios apenas para locución, no para grabación. Es decir, sin acústica. Nos tocaba grabar a medianoche, cuando los carros ya no pasaban, para que el ruido no se metiera en los micrófonos y dañaran las grabaciones nuestras. Pero continúo que cómo nace Radio 15. Alfonso Lizarazo,
toma de Carlos Pinzón la emisora, y como era un brinquieto y con eso, joven también, era un sardino, por ahí acaban de ser publicada una foto que tiene 50 años, donde está Gonzalo Arango, Oscar Golden, de pronto ahora también la van a poder ver con Mañe, está Alfonso Lizarazo Sardino, con mucho pelo, está Alex González en esa foto, está Fernando Zamora, el hermano de Lida Zamora, que era un excelente guitarrista. Llegaron noticias hace poco, ahora en el año 2015, de que había fallecido. No me cabe la, no me atrevo a decir que sea real, pero ya son varios los comentarios. Él se marcha para España y no vuelve, se quedó en España y no regresó. Y esa foto es una foto histórica porque fue tomada en el estudio de donde nace Radio 15. Era un cuartico muy pequeño que apenas tenía un estudio, y el más importante en esa foto no somos los artistas, el más importante es que ahí está Eduardo Sánchez, el único que aparece con lentes, que fue el que grabó Boca de Chicle, el que grabó Zapatos Pompón, el que grabó He Sabido Que Te Amaba Mío, el que grabó Enamorado Mío, el que grabó Morena Ciclón Mío, todas las canciones de Oscar Golden, las primeras canciones de Harold, las primeras canciones de Oscar, las primeras canciones de Lida Zamora, las primeras canciones de Alex González, de Ernesto Satró, de los Martins, fueron grabadas por Eduardo Sánchez, que aparece en esa foto de lentes al fondo. Yo creo que está detrás de, creo que está detrás de mí, o al lado mío, en esa fotografía. Así nace Radio 15, en el mismo estudio donde ya en esa época se hacía La Hora Philips. Esa es la razón por la que yo estoy aquí hablándoles de música moderna. Resulta que mi sueño, cuando yo me vine de Cartagena, que me vine de jefe de imprenta de la CBS, que no existía en Colombia, yo apenas tenía 14 años, pero en mi casa había litografía, y por supuesto yo me empapé de las artes gráficas. Yo llegué a ser cajista, llegué a ser linotipista, llegué a manejar máquinas de imprenta. Entonces un buen día alguien me dice, mire que en Cartagena, yo acabo de terminar mis estudios, y alguien dice, mire que allá en una finca que está metida al fondo, necesitan a alguien de aquí para un trabajo de tipografía. Un tío me dice, Kenny, ve por favor a ver qué es lo que se les ofrece. Y yo voy, pero un señor me dice, no, necesitamos un adulto. Entonces yo digo, no, pues dígame qué quieren hacer. Dice, no, necesitamos un adulto porque este es un trabajo muy serio. Yo, dígame qué es lo que quieren hacer. Vaya sorpresa la mía, cuando lo que quieren hacer es el label de los discos, que en esa época eran en negro, porque no había color todavía, sino únicamente para las carátulas y eso, pero los labels venían en negro, en tinta negra, el fondo podía ser amarillo, blanco, verde, pero las letras venían en negro. Y yo les digo, no, yo lo puedo hacer. Dice, ¿en serio? Sí, claro. Y me llevaron los chivaletes, yo levanto el molde de tipografía, hago el molde, valga la redundancia, lo meto eso se llama una rama, la rama de la máquina tipográfica, lo introduzco a la máquina, imprimo el label y esto es lo que ustedes quieren. Oh, qué bueno. Dice, ¿usted por qué no trabaja con nosotros? Y yo, no, yo estoy estudiando todavía, entonces me faltan 6 meses. Yo, no importa, usted puede trabajar los sábados y domingos, a eso sí puedo. Y resulta que, como yo estaba era en la tipografía, no me habían mostrado, yo sabía que eso era un label, pues una etiqueta para no sé qué. Lo que no sabía era que era para discos. Y mucho menos que ahí donde yo estaba era la fábrica de discos Curro. Un hermano de José María Fuentes, este se llamaba José María Curro Fuentes, hermano de Fuentes, el famoso Fuentes de Disco Fuentes de Medellín. Entonces yo me enrolo con José María Fuentes, y trabajaba sábados y domingos, pero ya me muestran la fábrica. No, eso fue en Cartagena. Ahí trabajo yo esos 6 meses que me faltaban para terminar de estudiar. Y me voy aprendiendo el rodaje de la fábrica de discos Curros, cómo se hacía la pasta de discos de 78, cómo se elaboraba la de long play
y 45 que eran la misma, cómo se manejaba una prensa de discos, todo el rodaje de la fábrica. Así nace mi inquietud y ahí nazco yo como artista también. ¿Por qué razón? Porque determinado día José María Curro Fuentes nos dice: muchachos, hay que tener la fábrica a punto porque viene un ingeniero mexicano que va a arrendar la fábrica para transportarla a Bogotá. Si calificamos, muchos de ustedes van a ir a trabajar a Bogotá. Y se me prendió la luz. Yo me quería venir para Bogotá porque ya la música moderna sonaba en la radio internacional, la oíamos en onda corta. Y en la hora Philips yo oía a Víctor Hugo Ayala, Alberto Osorio, Jaime Hernández, los grandes tríos colombianos. Yo decía, yo tengo que estar ahí, algún día voy a llegar y lo primero que tengo que hacer es irme para Bogotá. Cuando un día llega el famoso ingeniero, mira la fábrica, hace una evaluación de la fábrica y la prueba. Dice, vamos a trasladar esta fábrica para Bogotá. Y el primero que le dice, el primero que va conmigo es usted. Yo le digo, yo soy menor de edad, yo no me puedo ir. Dice, no importa, pida permiso, no me lo van a dar, pero si no me lo dan, me vuelo. Y no me dieron permiso y me volé. Esa es la realidad. Pero me volé con un contrato de trabajo porque veníamos a montar la fábrica de discos CBS en Bogotá. Y el primero que contrataron fue a mí. Conmigo vinieron 5 compañeros más. Y bueno, desarmamos cada quien lo suyo, lo mío fue la tipografía, me tocó en empacar todas las fuentes de letras, empacarlas muy, muy en orden, desarmar las máquinas de tipografía. Cuando yo tuve todo listo, ya los prensistas de los discos tenían sus prensas desarmadas, la procesadora de la pasta de disco ya tenía todo desarmado, la caldera, todo eso, hubo que trasladarlo para Bogotá. Cuando llegamos a Bogotá, en el año de 1964, a finales, encontramos una bodega inmensa en la carrera 34 con calle Décima. Ubíquense los bogotanos, calle Décima, carrera 34 en la zona industrial de Bogotá. ¿Qué nos tocó hacer? De todo. Yo le doy gracias a Dios porque aprendí a ser autosuficiente, ya lo había aprendido porque mis estudios los hice interno, a responder por mí mismo, de mi entorno, la ropa, los vestidos, todo, había que coser, había que planchar, había que lavar, porque cuando nos portábamos mal no nos dejaban salir, entonces nos tocaba lavar, planchar, cocinar, y me formé todo un señor. Pero la formación, ya esa formación que da la vida, fui electricista, aprendí la electricidad, fui maestro de obra, aprendí a pegar ladrillos, fui de todo, hasta que hicimos los compartimientos, todos los compartimientos de la fábrica de discos CBS. Es decir, aquí va a quedar control de calidad, aquí va a quedar la bodega de discos, aquí va a quedar la sala de prensas, aquí va a quedar, bueno, cada una, aquí va a quedar la caldera, aquí va a quedar, ay caray, hay un señor que era muy especial, de apellido Moore, que era el que manejaba el Cardex, de todo lo que se producía en CBS, cada uno de los compartimientos. En la parte superior ya estaban las oficinas porque era la parte administrativa de la fábrica, porque la parte administrativa de producción, porque la parte administrativa de la CBS en Colombia ya estaba instalada en la calle 13, ojo, con carrera 28, en un edificio muy lindo, tiene 5 pisos, y en el libro que yo escribí, que ya saldrá en cualquier momento, tengo fotografías, digo, aquí, en esa parte administrativa de la calle 13, con carrera 28, ahí puse el pie por primera vez en Bogotá, porque ahí llegamos en los camiones y nos bajamos a presentarnos a la administración, a conocer al doctor Stefan Ries, que era el presidente para América Latina de la CBS, al doctor
Bueno, el doctor, el mexicano Mario Wilson ya estaba con nosotros y el gerente de la planta, que era el doctor, ahora se los digo porque en este momento de mi edad, mucha gente,